Hola a todos, buenas noches. Aquí estamos, venga, que no me olvido de nadie, porque luego me echan la bronca. Si no, saludo a todo el mundo. El primero en conectarse es Pedro, que el otro día faltaste y era tu cumpleaños al día siguiente. Te lo felicité y no estabas ahí, pero bueno, luego lo viste en diferido, que también se puede ver. Aunque a mí lo que me gusta es que lo veáis en directo, que es realmente lo bonito. Marta, que ya ha vuelto de su paseo con su familia, espero que te lo hayas pasado bien. Hoy vamos a estrenar un tema que me recordaste tú hace unos cuantos meses y yo creo que el 99% de los que están aquí no lo han oído nunca, con lo cual te lo agradezco que me hayas recordado. María, Casella, David, que también me está reclamando siempre temas inéditos, pues hoy tienes un tema que nunca habías oído, a ver si te gusta. Conciertos de Salamanca, que exactamente no sé si es el mismo. Concierto de Salamanca que es Santi de Mena, ahí tengo mi duda, que me podéis aclarar, concierto de Salamanca, quién eres. Si eres Santi de Mena, pues que estás escribiendo por dos, por Facebook y por... Bueno, yo aquí os recuerdo que yo por el chat veo los de YouTube y veo los de Facebook, pero solo puedo contestar a los de YouTube, porque no me deja el sistema. Iván Novo, como no, gracias Iván, otra noche más, Santi de Mena. Volví, José Mari Bernal, buenas noches. Ana María, buenas noches. Otro domingo más. Alejandro, claro que sí, desde Argentina. Elena Salomón, con las mates de cada domingo. Ah, con las mates. Acá con las mates de cada domingo, no entiendo qué es lo de las mates. Santiago Botero es de Colombia, un abrazo para Colombia toda entera. Paz Gómez, que no sé si es Paz o es Marta, porque ya me haces dudar cuando me escribes en el privado. Gemma, ¿cómo estás, Gemma? Isabel Pérez Solar, hombre, esta me suena, esta va a ser protagonista en el día de hoy. Iván Novo, que ya estaba saludado. Lois, otro que ya te echaba de menos, ya te he pasado lista varios días. Fausti Díaz, Carlos Rabarino, Emérita Luis, Inés, buenas noches, que también te eché de menos alguna noche. Guille, Reme, Eduardo, Teresa, concierto de Salamanca, se sonríe porque yo creo que es el mismo. Bueno, lo dicho, un día que nunca me imaginé que lo iba a hacer, pero bueno, ya que estamos, nos hemos metido en este tema de los directos y de los streamings, y uno de los apartados que también pues, se supone que tienes que hablar de tu vida privada. Y os vais a dar cuenta que es una vida privada que tampoco es tan privada porque la he hecho pública y hay videoclips, hay programas de televisión, con lo cual, bueno, esa es un poco la tontería esa también del artista. Dice, no, mi vida privada es privada y no el ámbito público. Bueno, pues aquí os vais a dar cuenta que todo se mezcla. Solo hay un vídeo que es nuestro, de nuestra familia, que os lo vamos a hacer público porque es tan divertido que creo que merece la pena que lo disfrutéis. Bueno, vamos allá. Sigue entrando gente, Francisco Sánchez, José Miguel, Isabel y Miguel Ángel Hernández también estaba por ahí. Hombre, Iria, come saña, papá, hazme caso, Iria, sí, te hago caso. Es que el otro día escribió y no le hice caso, pero es que estaba cantando, hija mía. Bueno, tenemos conectados a la madre y a una de las hijas. No sé si alguien más se animará. Vamos allá. Primer número de la noche, quiero que entres en mi vida, que es un vídeo donde los protagonistas son mi familia, lo hicimos ya conscientemente que fueran ellos los figurantes, y bueno, alguna aclaración que pongo en el videoclip, es un vídeo que se hizo para los programas nocturnos de televisión, con lo cual lo que interesaba era que saliera lo más económico posible y que lo pusiera muchas veces, y así fue. Quiero que entres en mi vida es una canción que, bueno, pues habla de lo cotidiano que es tener una familia numerosa como la que yo tengo. Ahora vamos a por ella. Quiero que entres en mi vida. Pero aún así, ya sé que estás ahí,
Vamos a desayunar, que hay un día entero por delante. ¿Y quién lo iba a decir que sabría estar así? Me pusiste nueva piel, me ayudaste a curar la herida. ¿Quién lo iba a decir que podría ser feliz disfrutando y siendo fiel? Ahora quiero que entres en mí. Bueno, aquí Francisco Rocha, que se apunta, por primera vez lo puede ver en directo. Bueno, a todo esto el gorrito que llevo hoy aparece también en el vídeo, por eso me lo he puesto, porque es de los pocos que conservo. Normalmente los gorros los suelo perder, no es que los regale, los pierdo en los hoteles, en las furgonetas, en las galas, me van desapareciendo y bueno, pues este afortunadamente lo mantengo. Eva Chabel es precioso, Isabel Armesto es sublime. A Pedro le encanta, Inés Temazo, Vanessa, hola, ¿cómo estás? Eva Chabel, Reme, Miriam Salomón, que le gusta mucho mi voz, me alegro, muchísimas gracias. Sergi Cabrera, buenas noches. Pues eso, Cris, que saluda al equipo entero, Inés otra vez. Perfecto, pues nada, seguimos adelante. Bueno, lo que decía en el comentario, el vídeo me lo grabó Carmelo López, el cantante del Norte, que llevamos ya varios años en el Pop Tour. Carmelo es un poco un Da Vinci. Toca la guitarra, compone, pinta, sobre todo pinta muy bien, y también hace videoclips y tiene mucho, mucho gusto. Y la verdad es que, bueno, quedó un trabajo muy apañado. Bueno, lo que viene ahora es, los protagonistas son Pablo y Yago. A todo esto, mis hijos se llaman Andrea la mayor, Iria la segunda, que está aquí conectada y está ahí, venga a ver si pinchan algo. No te vuelvo a ir tanto que te hiciera caso. Andrea, ah, bueno, mira, que está aquí Andrea. Andrea CM estamos aquí, Grego, y tus hijas favoritas. Vale, pues eso es estupendo. Jesús Fernández y María Estuardo, se va juntando gente. Bien. Un programa que se llamaba Juegos en Familia de Boing, cuando los niños tenían 8 años, escribieron, porque les lo veían todos los días, y me decían, papá, papá, vamos a escribir, que queremos participar. Y bueno, pues cosas que haces por los hijos, escribes, con la casualidad que nos llamaron para concursar. Y un poco esta es la presentación de ese programa. El programa dura 1 hora. Lo he troceado para hacer otros programas, porque bueno, ya luego os comentaré que tengo
hasta mes de septiembre prácticamente preparado lo que se pueden hacer. Entonces, bueno, la presentación de juegos en familia, que yo creo que también está muy divertido, y bueno, aquí os lo dejo. Hola, soy Pablo y se podría decir que mi hermana mellizo, Yago, y yo nos lo pasamos en grande. Nos encanta saltar y subirnos a todos los lados. Y si es encima de mi padre, mejor. Mi padre, Alberto, es cantante y no veas lo bien que lo hace. Canta tan bien que una vez en un avión le cantó a mi madre, Isabel, que es azafata. Se enamoraron, se casaron y formaron nuestra familia. Chicos, hoy nos vamos a divertir mucho, muchísimo. Y vamos a ganar las copas de campeón. Nuestros mellizos amarillos vienen con sus papis, claro, son la familia Comesaña Pérez. Ese grito de guerra, amarillos. ¡Dale caña, Comesaña! Un grito de guerra que rima. ¡Dale caña, Comesaña! Y aquí tenemos a Pablo, que es el pequeño, el capitán. Si en el caso de Laura es la capitana por 4 minutos, en tu caso, ¿naciste cuántos minutos después que Yago? 10. 10 minutos, un poquito más. Te dejaste querer, ¿no? Estaba mami esperando, a ver cuándo nace, a ver cuándo nace Pablo. Bueno, pues eres el capitán. Y yo no sé si en el caso de los mellizos, como los gemelos, ¿sois los dos, por ejemplo, igual de gamberros? Sí. Uno más que otro. Uno más que otro, dice papi, que por cierto, mirando la cara de papi, enseguida en casa estaréis diciendo, esta cara me suena, porque tenemos aquí a un señor que nos ha hecho cantar y bailar con sus canciones. A ver, dime tú quién es este señor, quién es tu papi. Alberto Comesaña. Alberto Comesaña, el cantante de Amistades Peligrosas, que está ahí con nosotros para concursar con su familia. ¿Y canta mucho en casa, Poli? Bastante, sí. Sí, más que sí, fuera. Lleva la voz cantante. Sí. Bueno, pues vamos a comprobarlo hoy, pero hoy no. Hoy en este programa, quien lleva la voz cantante son los capitanes. Alberto, hoy es tu hijo Pablo, sí, el capitán de casa. Bueno, hasta aquí. Esta era la presentación. Hay juegos y hay una resolución. Hasta les canto una canción improvisada allí, bastante mala, por cierto, pero bueno, eso lo dejaremos para otros programas. Seguimos saludando a gente. Inés, que ya habías llegado. Iván, que dice, dale caña con Comesaña, efectivamente, el grito de guerra. Esperanza, hola, ¿cómo estás? Ruth, que ayer fue tu cumpleaños, o antes de ayer, no me acuerdo, pero felicidades desde aquí. Y pues siempre es un placer contar contigo, o sea que me alegro que te juntes al... Lois se acuerda del viaje a Dinópolis, que no lo vamos a comentar, porque eso te lo comento en privado, sobre la experiencia de Dinópolis, no quiero tampoco atentar contra nadie. Miriam Salomón y bueno, y María Estuardo, hola, ¿cómo estás? Francisco Sánchez, Lucía Solares, María Casela, perfecto. Pues se sigue juntando gente, parece que interesa esto del tema familiar. Marinieve Sirven, hola, claro que sí. A todos los que estéis ahí, pues apuntaros, porque a mí lo que me gusta es leeros y que sepáis que esto es en directo, en puro directo, y que lo disfruto muchísimo haciéndolo. Siguiente tema. Bueno, los que tenéis varios hijos sabéis que el primero es el que se rompe todo de ser soltero, de ser estar casado, a tener tu primer hijo, y con lo cual, pues bueno, es como que descubres todas unas sensaciones. Y ahí, bueno, ¿qué canción viene ahora? Dice Iria. Bueno, pues viene una canción dedicada a tu hermana. Era para abreviar. Pues le escribí una canción cuando apenas tenía un año, y es la única de todos que tiene una canción específica con su nombre. Esa canción la interpretamos en un nocturno también de Matterprint con Yolanda y con uno de mis grupos favoritos, que os lo comento ahora. Lo que ha de ser será, dedicada a Andrea Comesaña. Me has hecho tan feliz, si va bien o si va mal, tú me haces sonreír. Desde que estás, casi nada es lo que debe ser. ¿Quién es quién? ¿Cuál es cuál? Levanta tus manos y hazlo. Vamos a vestir, tenemos que salir. Dime la verdad, papi, ven a que esperes. Quererla es fácil, lo que ha
siempre hará lo que esperas. Andrea es la sorpresa. Cuando la ves, parece una cosa y otra es. Y lo sabe. Andrea es mi princesa. Quererla es fácil, lo que ha de ser será. No siempre hará lo que esperas. Y otra es y lo sabe. Salir, madrugar, trabajar, sabrás que es por ti. Desde que estás, cada noche que puede pasar, llorará, se caerá. La respuesta Dios la sabe. Y qué alegría verte creciendo sana, fuerte. Aprender de ti, porque haré lo que sea. Quererla es fácil, lo que ha de ser, será. No siempre hará lo que esperas. Andrea es la sorpresa. Cuando la ves, parece una cosa y otra es. Y lo sabe. Andrea es mi princesa. Quererla es fácil, lo que ha de ser, será. No siempre hará lo que esperas. Aquí apuntabais una cosa que me gusta, a ver si lo encuentro, que podría dedicar algún programa a criticar canciones de otros. Sí, lo decía José Miguel Jiménez. Molaría que algún día te lo dedicaras a hacer crítica de temas que otros te vayamos solicitando. Me parece muy buena idea. Me gusta ese reto, o sea que pronto lo podemos hacer. De momento os digo que ya tengo preparados los próximos programas. Este estamos en el 11, ¿no? Pues el 12... lo vamos a dedicar a la religión en la música de Amistades Peligrosas, que hay para hacer un programa, hay para hacer dos, pero uno es el de la religión, que ya lo tengo montado. El 13 se lo vamos a dedicar a los últimos proyectos, porque coincide con el último, el aniversario de la firma con Sonogram del Enshock. Entonces voy a dedicarlo a todo lo que hice este último año, que también hay cosas muy interesantes. El 14, que coincide con el 25 de julio, se lo quiero dedicar a Galicia y a mi relación con Galicia. El programa 15, como todos los múltiplos de 5, serán conciertos, que se lo dedicaremos a Semenap. El 16 haremos otro programa de la familia, que he encontrado documentos extraordinarios también, que os van a encantar.
Y el 17 voy a hacer uno de religión, pero satánico, porque he encontrado también un documento en internet, que ese sí que ya es un poco que quiero que lo comentemos, porque lo voy a rescatar de internet, de YouTube, y lo vamos a trocear para que vosotros lo comentéis. El 18 puede ser de política, la política dentro de amistades peligrosas. Y bueno, ya te digo que tengo aquí anotadas hasta, por ejemplo, las canciones odiadas de mi repertorio, las canciones que no sé qué pintan en mi repertorio, porque hay bastantes de estas que son concesiones que vas haciendo a productores, a gente que dices, bueno, la meto, pero no sé por qué la he metido. Y pues eso hay para hacer dos programas. Seguimos adelante. Bueno, esto se lo tengo que agradecer especialmente a Marta. Bueno, aquí hay un montón de programas o de comentarios de Francisco, con el que... Aquí estaremos todos fieles. Pues eso es lo que espero, que yo soy fiel, que vosotros también lo seáis, que estéis ahí. Mira, Bea Calviño, hombre, que estabas ahí, ya te echaba de menos. Elena, Francisco Sánchez, también a Aicha, Semenab. Claro que sí, venga, que estamos todos aquí. María, el natural Sifuentes desde Colombia, no, desde Perú, perdón. Sí, señor. Bebe Astet, hola Alberto, soy Eugenio de Oviedo. ¿Cómo estás, Eugenia? ¿Cuánto tiempo? Venga, pues la faceta familiar hay que mostrar, al final no te queda otra. Alejandro, bueno, pues yo creo que estamos saludados todos. Paz, que estaban las tres, Marta, Paz y Icía. Un saludo para, sobre todo, para Icía. Bueno, ahora un tema inédito que yo creo que lo conoce Marta Grané y no sé por qué lo conoce, porque no sé si en la web, la que teníamos allá por el 2003-2004, lo llegué a poner. No sé cómo te lo hice llegar, pero este tema, ahora lo veréis, es una versión, un cover de un grupo que no me dio la autorización. Y lo interpreté una vez en directo, que es en el día del bautizo de los pequeños. La canción se llama Es algo nuestro, y ahora os pongo en los subtítulos algún comentario. Las fotos pertenecen al día del bautizo. Vamos con ella, Es algo nuestro. Le vi llegar, le oí nacer. Sí, mamá, ya somos tres. Gracias a Dios, todo ha ido bien. Lloré de amor y grité después. Es algo nuestro. Juntos y a solas, fruto del amor, un ser nació de ti, es algo nuestro. Es algo nuestro. Aún no lo sé, si yo le sabré dar. Ser el hombre en quien pueda confiar. Respiraré, lo intentaré lograr. Aún no lo creo, qué frágil es algo nuestro. Juntos y a solas, fruto del amor, un ser nació de ti y es algo nuestro. Ahora todo cambió, le amaré. Un mundo va a venir y es algo nuestro. Es algo nuestro. Un ser nació de ti y es algo nuestro, es nuestro. Más que no sea como
Y a solas, fruto del amor, un ser nació de ti y es algo nuestro. Ahora todo cambió, le amaré. Un mundo va a venir y es algo nuestro. Un ser nació de ti y es algo nuestro. La canción es muy bonita, pero como decía en los comentarios, el grupo Creed, que así lo quien lo pilló Avendaño, ¿no? Sí, fue el que lo cachó. No dieron los permisos, una cosa que iba. Y la letra es súper fiel, además, o sea, está muy reflejada porque es with open, bueno, mi inglés es como es. Pero es con los brazos abiertos, te recibiré con los brazos abiertos. Se habla de que le ha nacido su hijo y me esmeré mucho en que la letra fuera muy fiel al original, pero bueno, me ha ocurrido varias ocasiones que el artista se niega a dar los permisos y con eso te quedas. Por eso la canción quedó ahí aparcada. Y lo que me decía Marta, se la mandé cuando le nació su primer hijo allá en el 2006 como un regalito que le hice. Venga. Gemma desde Aranjuez, My Arms Wide Open. Sí, menos mal que te tengo ahí a Lois. Vaya fotitos, dice Iria. Pues las que hay, ¿qué quieres que te diga? Preciosa canción, preciosa familia. David, un tema inédito que va por ti, que siempre me está reclamando temas inéditos. Y bueno, aquí habéis hecho comentarios que ya va todo tan rápido, pero en general creo que os ha gustado la canción, es muy bonita. Y bueno, el vídeo está hecho con las fotos de ese día que hicimos una fiesta, donde vino Serafín Zubiri, gran amigo, que por cierto estoy hablando últimamente con él, Bigota Roset y la desaparecida Blanca Fernández Ochoa, que bueno, pues la verdad es que la recuerdo con muchísimo cariño y aquel día se portó extraordinariamente bien. Bueno, vamos, ya estamos a punto de llegando ya en la desescalada. Voy a mostrar un vídeo que este sí que no salió nunca de nuestra casa, pero creo que merece la pena porque es súper divertido. Los protagonistas son Pablo y Yago Comesaña, de cuando tenían apenas un año debían de tener. Ellos dormían, como buenos mellizos, dormían juntos y una de las cosas que hacíamos por la noche era jugar de saltar de cuna en cuna. Y vais a ver la evolución del ser humano, el aprendizaje, entre otras muchas cosas, y cómo todavía mi mujer no me ha denunciado por maltrato infantil, por haberlos dejado grabar este vídeo sin socorrerlos, pero bueno, merece la pena. Es muy divertido, le titulo A dormir, y bueno, la evolución del ser humano, cómo los propios niños van aprendiendo, mejorando su técnica de salto, que es algo que creo que merece la pena que lo veáis. Nada, aquí os dejo con un vídeo, este sí que es completamente inédito. ¿Me vais a saltar? ¿Ahora? ¿Eh? ¿Me vais a saltar por aquí? A ver cómo saltas. A ver cómo saltas. No, pero pasa por aquí. Venga, pasa para allí.
dice, voy a bajar aquí un poquito, que como dice la madre, que sí, que uno no se partió el cuello. Bueno, y no tengo grabación de aquel día que me puse a darle vueltas con el carro de la compra que tengo en casa y uno salió volando disparado. Efectivamente, si ahora Servicios Sociales se entera de este vídeo, me enchironaban seguro. Bueno, este ya te digo, no nos hartamos de verlo. Todas las navidades que nos ponemos a ver vídeos de la época, este es un clásico. Y hay otro mejor todavía que me lo guardo para el programa 16, que también lo haremos de cosas de la familia, que también es súper divertido. El de Naranja se planchó. Naranja es Pablo. Como habéis visto, Yago, que iba siempre un poquito más avanzado, siempre el tema físico se le daba mejor, aprendió a saltar a lo ventral. Ya no se tiraba, sino que aprendió a saltar sin hacerse daño, porque si os fijasteis una vez, se hizo daño en la frente y el tío dice, hay que mejorar la técnica para superar esto. Y nada, pues ya estamos terminando. Sí, lo justo para, bueno, para la última canción, que es bastante más serio. Esta se va dedicada a mi mujer, a Poli, que está por aquí. Espero que te haga ilusión oírla, aunque ya sabes de dónde viene la canción. Te quiero así es una canción que entró en el disco de... La cantó primero María Rúa, antes de la reconciliación con Amistades en el 2003. Ya tenía una versión. Cristina la quiso incorporar en el tema en el disco de La Larga Espera. Y luego, cuando salió el concierto de Antena 3 de Protección Solar, pues la incluimos cambiándole el título por un tema de derechos legales. Pero vamos, la canción es la misma. Nada, dedicada a Poli, y pues lo mismo, que te quiero mucho. Y ahora pues la ponemos. Es una canción que es un poquito la declaración de principios de lo que soy, que no soy una persona muy, muy delicada ni muy... que no me acuerdo mucho ni de las fiestas de nadie ni de los cumpleaños, pero bueno, soy lo que soy. Lo dicho, el próximo día dedicaremos el programa a la religión, que va a ser muy interesante también, y seguimos aquí otro domingo más. Me alegro un montón de que os haya gustado este programa. El programa 16 lo haremos también sobre esto, y ya preparando el concierto especial de Seven Up, que va a estar muy interesante. Muchísimas gracias a todos y hasta el domingo que viene. Nos vamos, te quiero así, a todos, chao. Esos años que no supe amar, por esos meses que te hice llorar, por esos días de mal despertar, por esas horas que te hice esperar, porque tú me has sabido consolar, por tu paciencia ante mi pesar. Porque tú no me vas a abandonar, por el silencio y no saber estar. Lo quiero decir, te lo quiero decir, que te quiero así. Lo quiero gritar, te lo quiero cantar, que te quiero así. Nunca te llevé a bailar, tampoco al cine y menos a cenar, por los domingos que pude amargar, por los regalos que no fui a comprar, por mi inconstancia, por mi vanidad, por mi egoísmo, por mi necedad, por mi fatiga propia de la edad, por mi complejo de inseguridad. Lo quiero decir, te lo quiero decir, que te quiero así. Lo quiero gritar.
tu fertilidad, por tu apoyo y tu serenidad, por tu inquebrantable lealtad, porque contigo siempre es Navidad. Lo quiero decir, te lo quiero decir.